La cosecha de café 2023-2024 cierra el próximo 31 de marzo y según los datos que tiene el ICAFE, la producción estará por debajo del cálculo inicial. Estaba muy cerca de las 210 mil fanegas. Ese es el último dato. Recordemos que la cosecha oficialmente cierra el 31 de marzo, ¿verdad? Entonces todavía los beneficios tienen tiempo de informar café. Pero el último reporte, como les menciono, estaba en 210 mil, muy cerca. ¿La baja con respecto a la proyección es importante? Sí, bajó. Había una primer proyección por arriba de 225 mil, luego se ajustó, porque recordemos que tuvimos unos eventos de clima muy fuertes en noviembre. Y definitivamente esas lluvias y unas lluvias muy fuertes que se tuvieron en diciembre, más otra serie de condiciones que no son solo que se cayó café, como se ha mencionado en otras regiones del país, porque hubieron otros factores, pero sí, esos eventos de clima generaron que se cayera un porcentaje de la fruta y que otra fruta también se secará en la planta y bueno, ahí tenemos otros factores adicionales. Esta situación se vive en diferentes partes del país. A nivel nacional se ha visto este mismo fenómeno. Pérez Zeledón es uno, podríamos decir, de los menos golpeados en cuanto a la reducción y definitivamente esta caída en la producción afecta toda la cadena de valor del café. El dato de cosecha cierra el 31 de marzo.